Va. ¡Luis, hijo! ¡Hijo mío! ¡Tranquilo, hijo! ¡No es justo! Luis, tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¡No es justo que mi madre haya muerto! ¡No es justo! ¡Tranquilo, hijo! ¡Suélteme! ¡Sáquenme! ¡Luis, a dónde vas! ¡No vas! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Hablamos! Señor Humberto. ¿Qué pasó? Señor Humberto. No. Señor Humberto. No puede ser, señor Humberto. Papá. Hoy 30 de enero del 2010, año de la consolidación económica y social del Perú, damos la bienvenida a nuestro programa informativo Noticiero Regional. Saluda a cada una de ustedes, Peggy Vélez Caizaguana, quien estará acompañándoles en la conducción de este programa.
A continuación, los titulares producidos hasta este momento. Un conductor ebrio atropelló y mató instantáneamente a una anciana de 70 años en intersección. Estoy harta de escuchar malas noticias, pobre viejita. En horas de la noche de ayer, un taxista de 30 años no identificado fue hallado muerto. Ay, pobrecitos. ¿Hasta cuándo seguirá matando a los taxistas? Diario tenemos que escuchar malas noticias. ¡Coles! Hijito, apura, levanta. No se hace tarde para ir a la escuela. Mujer, ya habrás hecho el seno. Estoy cansado. ¿Dónde me habrá amanecido? Y todavía me pide desayuno sin traerme dinero. Personas murieron aplastadas, entre ellas un recién nacido, y otras 59 resultaron heridas. Tu papá todavía no había tomado el desayuno. Mi amor, toma tu desayuno que se te va a hacer tarde. Cinco cayó en una curva. Ahorita ya estoy listo. Información por su avanzada edad no resiste. Mi amor, ya es demasiado tarde. Estoy sobre la hora. Sé que tengo que ir al trabajo temprano. Mañana otro día es estudiar. Ya cuídate mucho. Ya, mi amor, ya nos vemos. Regresas temprano, mi amor. Hace lo mismo esas cholitas. Tiempo la choya tapana. Compadre, querido, compadre. Muchachos, ¿qué tal? ¿Buenos días otra vez? Buenos días, a ver si. Oye, disculpa. Oye, no lo veo, Gaspar, hace muchos días. ¿Qué ha pasado con él? Está la tía Julia, ves. Ah, ya, tía, bueno, ya tengo que irme allá. Cuídense propinita, mucho. Propinita. Propina, propina, ustedes. Ya, pero dejen de tomar ya, oye. Tengo esto. Gracias. Que te vaya bien, gracias. Gracias, que te vaya bien. Ya nos vemos, ya. Oye, espero verlo mañana, Gaspar. Compadre, vamos a buscar a Gaspar, compadre. Vamos, compadre. Que aumente pa' chupar, compadre. Vamos. Ay, a mí no está ese paso. Vamos, compadre. Vamos, compadre. Chicas, ese es el taxi. Joven, joven. ¿Usted hace servicio de taxi? Sí, sí hago servicio de taxi. ¿Nos puede dar una jaladita a Sueños Grande? ¿A las 3? Sí. ¿Sueños Grande? Sí. Señor Grande, 15 soles ahorita, 15 soles. 5. 5. Ya, 5 soles ahorita. Chicas, vamos. Señorita, este es el lugar que usted me ha indicado. Ya llegamos, si no me equivoco. Sí, aquí es. Chicas, bájense. Señorita, pero el pasaje, por favor. Señorita. Señorita, su pasaje, por favor. ¡Compadre! ¡Alto! ¡Por esto y por más! ¡70 euros!
pasaporte de una vez. Te podías escapar, ¿no? No, hermano, es que tenía mucha tarea y no pude ir al culto. Ah, ya, pero mañana no faltes, ¿sí? Sí, hermano. Por la esquina, se van con Toñito. Ya. ¿Cómo van los trabajos con los niños en la iglesia? Ah, bien. Todos los amigos trabajando con ellos. Toda la vida no hay agua. ¿Hasta cuándo estaremos con este problema? Yo estoy harta de vivir en este barrio. Ay, no me comento, yo lo como me está comiendo. Y Catero y no pesco de cachanga. Vestido, compadre. Voy a pichir, compadre. Oye, no se dice pichir. Se dice miccionar. Aprende, peón. Gracias, compadre. Y yo también voy a pichir. Gracias, compadre. Un momento, compadre. Vale, yo les tapo, compadre. Gracias, compadre. Compadre, ha llevado una caja de calla, compadre. Compadre, ¿sabes por qué el chupo, compadre? ¿Por qué vos? No, porque mi mujer me ha dejado, compadre. Mi mujer me ha dejado, compadre. Compadre, compadre. ¿Por qué me orinas? ¿Yo qué te he hecho? Compadre, perdóname, compadre. Yo te lo limpio, compadre. Yo te limpio, compadre. Yo te limpio, compadre. Vale. Con el problema del agua. Compadre, ¿qué pasa, compadre? Parece que va a llover, compadre. Ya está limpio, compadre. Estoy limpiando mi dedo, compadre.
pasa, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Acá, ¿qué pasa con mi compadre? ¿Qué pasa con mi compadre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? No me maten. No me maten, por favor. No me maten. No me maten, por favor. ¡Tú! ¡Y tú! ¡A la guardia! No me maten. Eso es todo por hoy, chicas. Pueden retirarse. No me maten, por favor. No me maten. Tú ya sabes qué tienes que hacer con el carro. Por supuesto. Haz bien tu trabajo. No me maten. Ahora tenemos que arreglar cuentas. Te voy a preguntar y quiero que me respondas. Dime, ¿dónde está el dinero? Por favor. Creo que no me entiendes. Mate, por favor. Te dije, ¿dónde está el maldito dinero? ¿No sabes? ¿No sabes? No me maten. Pasa. Muy bien. Mira, mira, escúchame bien, infeliz, escúchame bien. Te voy a dar 4 días. 4 días para que encuentres ese maldito dinero. ¿Escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Muy bien. Me maten. Ahora te vas a retirar y vas a empezar a buscar ese maldito dinero. ¿Escuchaste? ¿Sí? ¡Ya empieza! No me maten. Me maten. Levanta este ingreso. ¡Levántate! Sí. Buen trabajo, chicos. Sé que el gringo va a estar muy contento. Todo ha salido como hemos planeado. Vas a morir. No me mate, por favor. Tengo hijo y esposa. Hoy vas a morir. Por favor, tenga misericordia. ¿Misericordia? Por favor. ¿Misericordia? No me mate. No me mate, por favor. No me mate. Gringo. Es todo tuyo. En el noticiero regional, estos son los titulares. Un hombre que se encontraba en completo estado de ebriedad intentó incendiar la vivienda de sus padres debido a que estos no le quisieron abrir la puerta de su casa debido a su estado. Mamita, más información en el noticiero regional, la ola de asesinatos no para en la ciudad de Huancayo. Ahora se trata de una nueva víctima que fue encontrada a orillas del río Mantaro. El cadáver fue hallado encostalado presentando un orificio en el... de la Policía Nacional de... Aquí la vecina. Párate, vecina. La vecina. Gracias. Los fiscales de turno identificaron al cadáver de nombre Percy Flores Guamán, de 37 años de edad. Asimismo, la policía está tras los pasos de los asesinos. Según informaciones, se trata... ¡Mamá! De ¡mi papá! Buenos días, vecina.
Todavía no he cocinado. Pero hay arroz de ayer. Bueno, compra dos huevos y fríe. Yo más tarde te voy a comer porque tengo que lavar toda esta ropa ya. Mamá, no agarra mi bolsa, voy a ir a la otra. ¿Tú eres Jessica? Sí. Tú eres Luis, ¿no? El nuevo chico del barrio. Sí. Me llamo Luis. Qué rápido se enteran por acá, ¿no? ¿Y para dónde llevas esos víveres? Son para la vecina Diana. Es que mi papá me los está mandando para ella porque su esposo acaba de fallecer y no tiene a nadie. Wow. Qué pena, ¿no? No estamos libres de nada. ¡Qué casualidad! Yo también me dirigía para la vecina. Sí, estoy llevando un poquito de fruta. ¿No? ¿Qué te parece si te acompaño? ¿Sí? ¿No? Justo viene la vecina y vamos. Sí, ¿no? Mamá, mira, ahí está Jessica. Hijo. Hola, Jessica. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, vecina? Gracias. Vecina, le vine a traer esto. Mi papá me está mandando para usted. Sí, gracias, mamita. Señora, buenas. Bueno, vecina, yo me llamo Luis. Soy un vecino nuevo aquí en el barrio. De repente usted no me conoce. Le traje esta frutita. Espero que le sirva de algo. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Vecina, ya me tengo que ir. Sí, eso. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Chao, saludos. Chao, gracias. Hasta luego, vecina. Qué joven, muchas gracias. Jessica. ¿Sí? ¿Te puedo acompañar? Claro. ¿Sí? Ya, está bien. Jessica, ¿qué trabajas? ¿Qué te dedicas? Yo estudio. Ah, ¿estudias? Sí. Qué bien, se ve que va a ser una profesión muy exitosa. Sí, eso espero, gracias. Sí, estoy seguro de eso. ¿Y usted? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo trabajo en un banco. ¿Ah, sí? ¿En sí. un banco? Sí, soy el jefe. ¿Ah, sí? ¿El jefe? Soy el jefe. Ah, sí, qué bien. Soy el jefe de personal de limpieza. Ah, del personal de limpieza. Sí, hay trabajo, hay trabajo. Sí. ¿Estás apuradita? Sí, sí estoy un poquito apurada. Ah, bueno, Jessica, disculpa el atrevimiento, pero no sé si te puedo invitar a cenar o almorzar, ¿no? Nuestros días son muy bien, ¿no? Almorzar. Sí, viendo a pasear de repente por ahí. Claro, ¿por qué no? ¿Sí? Ya, está bien, sí. Bien, entonces, ¿te parece si paso por tu casa? ¿Te vengo a recoger? No, a mi casa no, es que mi papá nos puede ver y se puede molestar. ¿Por qué no mejor me esperas acá en la esquina? ¿Aquí en la esquina? Sí, mejor. Ya, listo, está bien. ¿Te parece a las 3 mañana? A las 3. Sí. Ya, está bien. Mañana a las 3. Ya. Tú esperaste puntual a esa situación. Ya está Jessica, bien. Ya pues. Oye, es un placer conversar contigo. Igualmente. Chao, hasta mañana. Chao. Hola, mujer. ¿Qué crees? ¿Acaso la vecina no me ha contado dónde estabas a ir? Ya me tienes cansada ya. Mujer, estaba tomando una gaseosa con mis amigos. Sácate de borracho, qué cosa. Toda la vida eres igual. Tú nunca vas a cambiar. Siempre con tus mentiras y tus borracheras. Oh, mujer, tú siempre estás creyendo los cuentos, los chismes. Ya te arde beber en esta casa. Mejor me voy, me largo. No te busca, te vaya más porque tú eres soso. Tú eres soso. Está pisando mi pie, weón. Compadre. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Hay una tienda. Parece que no están. No ven. No hay nadie, compadre. No hay nadie. Compadre, la casa no va para el trago, ¿no? Al trago, ¿no? Sí, sacamos el trago. Sígueme. Thank you.
Hijita, solamente me faltan 3 empresas más y nos vamos a almorzar. Ya, papito. Hijita, espérame un rato, ya vuelvo. Ya, papá, aquí te espero. Está bonito tu cartera. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. A mí también me gusta. Mi mamá me lo regaló. Como que el color negro juega con tus ojos. Sí. ¿Qué pasa? Nada. Jessica. Este es el momento para decirte que me gustas mucho. Yo sé que yo también te gusto. ¿No? No, ¿cómo crees? El brillo de tus ojos me avisa mucho. ¿Acepta ser mi enamorada? ¿Qué pasa? Cierra tus ojos. No. Vamos, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. ¿Cuánto está? 4 por 1. Sergio. ¿Qué es eso? Gracias. Caramelito.
dices. ¿Me aceptas? Está bien, acepto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes, mi amor? Te voy a llevar a un lugar muy, muy hermoso. ¿Sí? Sí. Donde que nadie se ha llegado. Solamente nos queda, seguir arriba. Seguimos arriba y vamos a llegar. Sí, es muy bonito, ¿no? Es muy hermoso. Te aseguro. Vas a ver. Me va a gustar. ¿Te parece si seguimos? Sí, está bien, vamos. ¿Sí? Seguimos arriba nomás y ya sale. Ya, está bien. No, pero por favor. Sí, sí. Thank you.
pensabas que te ibas a escapar. ¿Qué creías? ¡No! Jessica. Jessica. Luis. Gema de Lucho, ¿no? ¿Y qué con eso? El otro día he visto que le daba un besito, ¿no? Le daba un besito, ¿no? Te metas en vida ajena, ¿no? Pero yo le he visto, creo. Vamos a buscar a nuestro chera, a nuestro yunta. No se preocupen, de verdad. Otra cosita de lo que quiero hablarte, Jessica, es de lo siguiente. Hace unos días te vi con un amigo. Bueno, hace mucho tiempo no lo miraba él. Él se llama Luis. ¿Que lo conoce a Luis? Sí, lo conozco. Sí. Ah, qué bien. Él es nuevo acá en este barrio. Y lo conozco recién hace poco. Ah, bueno. Uh-huh. Sabes, Jessica, estoy muy preocupado. Aquí te voy a contar. Soñé que Luis me estaba persiguiendo para matarme. No sé, con todos sus amigos y yo trataba de escaparme por los matorrales, por los árboles. Y de pronto Luis sacó un arma. Y me apuntó y me disparó. Y me asusté. Desperté muy asustado. En ese momento se me vino a la mente aquel día que yo te vi con Luis conversando en la calle. No sabía qué hacer. La verdad, estaba muy desesperado. Me he preocupado bastante. ¿Qué está pasando? No, mira, qué extraño. La verdad, yo no creo que él sea un hombre malo, ¿no? Yo lo conozco recién hace poco, pero es un buen chico. Y él me contó que trabaja en un banco. Incluso le estaba ayudando a la vecina Diana. Pero en verdad no creo que él sea un hombre malo, ¿no? Esperemos que Dios no permita que pase algo malo, Jessica. No, no va a permitir. Vamos a estar orando por ti, Jessica. Gracias por todo, te esperamos en el gracias. Gracias por tengo visitar, que ir. Daniel. Te acompaño. Gracias. Muchísimas gracias, don Freddy. Ya no se preocupe. Lo estaremos visitando la próxima semana. No se preocupe, lo voy a estar esperando. Muchas gracias, don Freddy. Hasta luego. Nos vemos hasta la próxima bien. Semana. Hasta luego. Olas de frío que azotan las regiones altoandinas y algunas regiones de la costa y selva están dejando un saldo de 149 muertos, siendo las víctimas niños menores de 8 años. ¿Qué te pasa, hijito? Extraño mucho a mi papá. ¿Sabes qué, hijo? Mi papá está en el cielo. Y desde ahí nos está cuidando. Voy a trabajar mucho para seguir adelante, mi amor. Toma tu desayuno, que te vas a hacer tarde porque vas a la escuela. ¿Te gustó? Bien, mamita. Thank you.
Buenas tardes, joven. ¿Habitación de qué precio? Tenemos de 30 y 35 soles. 30 y 35. Uno de 35, por favor. ¿Su DNI me muestra? ¿Qué hay, cuál es? Segundo piso, habitación 301. Ok, gracias. Aló. Muchachos, ¿qué tal? ¿Qué novedades me traen? Luis. Jessica, mi amor. ¿A dónde vas, Luis? ¿Quién te llamó? Me llamaron del trabajo. Dice que tengo que ir rápido, urgente. Pero... No te preocupes, nos vemos más tarde. Pero Luis... Mi amor, tranquila. Tú sabes que yo te amo. Descansa. Más tarde nos vamos a ver. Luis, no te vayas. Luis. Fácil.
imbécil. Por favor, no creo que nadie se descuide. Todos que estén atentos. Bien, bien. Todos ¿queda atentos. ¿Algo para mí? Uy, caramba, ¿y la chata? Sí, hola, chata. ¿Cómo estabas? Los estuve buscando, pero veo que ya los encontré. Sí, te veo, Blanquito. ¿Qué pasó? Salud, salud. Bien, muchachos, por favor, todos atentos y bien moscas, ¿me entienden? Bien, me pasó el momento y por favor, ni una pista, ya saben, no quiero ningún rastro, ningún sello. Tengan cuidado bastante con eso. ¿Están escuchando? Guerrero, ¿están escuchando? Eso es mi trabajo. Vamos. ¡El taxista! ¡El taxista! ¿Qué pasó? ¡Un taxista! ¡Carajo, ¿qué es eso? ¡Búscalo, vamos! ¡Búscalo! 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 ¡Mátenlo! Buenas tardes. Algo debe estar pasando. Sí, aunque me llega tarde. Tienes que hablar. Voy a hablar con él. No te preocupes, ¿eh? Jessica, Gita, ven nomás. ¿Qué te digo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la universidad todo? Bien, todo bien, papá. ¿Bien? ¿Tú sabes que te queremos? En principal yo, que me hicieron, últimamente me preocupa tu personalidad. Estás llegando muy tarde a casa, a veces noche. Te estás encargando de tu mamita, no ayudas en la casa, la bebé está descuidada. Ah, incluso, me parece que no estás yendo a la iglesia. ¿Qué pasa, hija? Hija, cuéntanos, somos tus padres, debe estar pasando algo. Nada, no pasa nada, es solo que tengo muchos trabajos en la universidad y ya no me da tiempo para ni para ayudarles en la casa. Pero es solo eso, ¿tanto les preocupa? Sí, me preocupa tu comportamiento, ¿no? Llegas tarde y me preocupa eso, ¿no? Pero si dices que no pasa nada, yo creo en ti y confío en ti. Confía también en nosotros, te queremos. Déselo. Sí, mi amor, queremos que tú también confíes en nosotros. Somos tus padres. No. Hija, ponte bien. Sabiendo que todos estamos bien, creemos en ti, confiamos mucho. Amamos y te queremos. Amor. Queremos que tú confíes realmente en nosotros, Jessica. Sí. Somos tus padres. Y si tú tienes algo o quieres algo, soy tu madre. ¿Ya, hijita? Sí, mamita. Tengo que salir, es solo un ratito. ¿Vas a salir de vuelta? Sí, papá, solo es un rato, voy a regresar rápido. ¿Ya? Ya, no te tardes. Chao, papi, chao, mami. Vas a decir a esta muchacha. Amor, no te preocupes, te veo muy tensa y está en la mano del señor y pide cuidado. ¿Ya? Sí. Todo bien. Te traigo tu monedita. Ah, sí. Ah, mi hija, corre.
media hora. Vecino. ¿Está tu mami? Sí, está, vecino. Llámale un poco, chico. ¡Mami! Sí, vecino, buenas tardes. ¿En qué te sirve? Vecinita, buenas tardes. Un favor, vecina. Sí, vecino. A ver si le puede dar un trabajito a mi esposa, que hace días que ando buscando trabajo, no le encuentro. Vecino, justo necesito una persona que me ayude el día a día, que venga a ¡qué rico! ¡Pero qué horror! Este vecino, ¿cómo le puede engañar a su esposa? ¡Qué horror! Pero no, ahora sí, yo le voy a contar a su esposa. ¡Salita! ¡Qué amable, vecina! ¡Muchas gracias! ¡Vecina! Un trabajo para que te den un trabajo para que le sigan su tienda. ¿Qué te dice que me estás abrazando? ¿Que no le estabas abrazando? ¡Oye, estoy cansado! ¡Ay, vecina, me vas a super! ¡Para eso es su casa, patada! ¿Qué ha pasado, vecina? ¿Estás discutiendo, creo? ¡Chismoso, chismoso! Habla mucho. ¿Qué es la plata que salió? Ya se llama Rosita. ¿Rosita? Rosita. ¿Sabes una cosa? Yo solo con mi vive. A ver, ¿qué pasa? Aquí nada. Entiendo mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo vas a ser el empresario? Todo está positivo. ¿Estás vigilando muy bien? A cada paso. Ya va a llegar el momento. El momento que sí. Gusto, no te preocupes. Bien, guerrero. Más tarde, yo lo digo a toda la gente. ¿Ok? Ok, doctor. Yo voy a salir un rato. ¿Ok? Bueno, hijo. Hola. Hola. ¿Es la primera vez que te veo por acá? Es la primera vez que te veo. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás haciendo? ¡Vamos! ¡Tenemos buenas noticias! Se nota que me está trayendo buenas noticias. Así es, Lucho. Ya estamos trabajando en la mecánica. Y se nota que esta presa va a estar fácil. Bien, muchachos. Thank you.
No, no. Jessica. Aló. Aló, Luis. Tengo algo urgente que decirte, Luis. ¿Puedes venir, por favor? Jessica, no tengo tiempo. Es solo un rato. Es algo muy urgente que tengo que decirte. Estoy ocupado. Luis, por favor. No sé, yo te llamo. Luis. Luis. ¿Qué sabes qué hacer? Voy a hablar con él. No, buenas tardes. Estoy buscando un motor para llevar a Lima y no sé si me puedes ayudar. Habría que llamar a Lima para consultar el precio del motor, por favor. Media hora, bueno, no sé, caballero. Jefe, disculpe, me falta repuesto para la camioneta, no sé si me puedes dar. Thank you.
estamos bien. Estamos muy bien lo que has hecho. ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Mi madre! ¡Mi madre se ha muerto! ¡Eso no me interesa! ¡Ortega! ¡Cuchillo! ¡Golpéalo! Ya perdí. Gracias, de verdad. Te pasaste, gracias, me has salvado. No, no te estoy preocupes. Asustada. Hay casos que pasan por acá, frecuentemente. Sí, tranquila, no te gracias. Preocupes. Bueno, yo estaba viniendo de la universidad y de pronto. Sí. Pero gracias. Ya, tranquilízate. ¿Vives por acá? Sí, a la vuelta nada más. Bueno, gracias, estaba saliendo de la universidad. ¿Te puedo acompañar? Sí, por favor. ¿Vamos? Claro, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. Gracias, Luis. Jessica, ¿qué pasa? ¿Te pasa algo? No, nada, Sonia, pasa. Trabajo, no te creo. Dime, ¿quién es ella? ¡Déjame! ¡Escúchame!
camina. ¿Quién es ella? Déjame ¡camina! Ver. ¿Quién es ella? Escúchame. Es una amiga de trabajo, nada más. Es una amiga de trabajo. No te creo. Amiga de trabajo, estoy que te busco hace días. Estoy preocupada, no sé qué hacer y tú vienes, te encuentro con esa. Escúchame una cosa. Espérame, cálmate, por favor. Espérame nomás. Vamos a conversar muy bien, ¿ya? Espérate. Mi amor, disculpa, ¿verdad? ¿Quién era? Es mi hermana. Mi hermana tampoco, un poquito está mal. Está que le duele la cabeza, tiene un poco de cólico. ¿Qué tiene tu hermana? ¿Tu hermana le está doliendo la cabeza? Sí, es así, un poquito así. Fuera de eso. Sí, es que es así, a veces el carácter se la sube y tengo que controlarla, pues igual, ¿no? Bueno, ni modo. Sí, por favor. ¿Pero ya está bien? Sí, ya voy a llevar un ratito a curarle. Ella me va a comprar unos medicamentos. Pues sí, pero tú me entiendes, no sé si no, te parece. No, no te preocupes, es tu hermana, obviamente, o sea, es lo más importante, ni modo, tienes que ir. Te espero otro día, no sé, ya me voy a mi casa y ni modo. Sí. Ya, pues, cualquier cosa me voy a buscar. Oye, yo te voy a buscar. Ya, amorcito. Oye, tranquilo, y me mantienes al tanto de tu hermana. No te preocupes. Ya. Yo también. Chao. ¿Qué pasa? ¿Y qué te pasa? Ya te dije, es una amiga. Es una amiga que trabaja conmigo. Luis, no sé qué hacer. No sé qué voy a hacer, Luis. No te entiendo. ¿De qué hablas? Luis. Estoy embarazada. Estoy embarazada, Luis. ¿Embarazada? Sí. Escúchame. No, estás mal. No. ¿Cómo vas a estar embarazada? Luis. No, yo no. ¿Verdad? Escúchame. Luis. Luis. Te tienes que ayudar. Mis padres aún no saben. Me tienes que ayudar, Luis. No sé cómo decírselo. Me tienes que ayudar. Por eso quise encontrarme contigo. Jessica, escúchame. Yo ahorita no tengo tiempo para tener hijos. ¿Qué? No sé si será mío también. ¿Qué? A mí no me interesa si es mi hijo o no es mío. ¿Entiendes? No me interesa si es mío o es de otro. Ahora yo voy para adelante. ¡Tú! ¡Tú sola! ¡Vas a solucionar este problema! ¡Vete! ¡Vete! Ponche.
Pero Luis, ¿a dónde estamos yendo? Jessica, he buscado la mejor solución para este problema. ¿De qué solución me hablas? Jessica, no quiero tener ningún problema contigo ni con tu familia. Por favor, he buscado la mejor solución para esto. Pero Luis, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde me llevas? Jessica, no dices que estás embarazada. ¡Es un problema para mí! ¡Entiende! Yo sé que después de esta solución vamos a estar muy bien, tanto tú y yo. ¡Vamos! Pasen, pasen, siéntense, que ya se les va a atender. Siéntate. ¿Por qué me has traído a este lugar, Luis? No te preocupes, que te vas a enterar, ¿eh? Espera nomás. Puedes hacerlo. Tengo mucho miedo, amigo. No mueres, joven. Aún tienes 17 años y tienes toda una vida por delante. ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir tus padres? ¿Tus amigas? Todos salen bien, no te preocupes tú. La siguiente, por favor. No te va a pasar nada, confía en mí, ¿entiendes? Es que tengo miedo. Confía en mí, vamos. No, por favor, vamos, no. Por favor, sí. No. Que sigue, pase adelante. No, no quiero. No, por favor. Hacerlo, no, por favor. No quiero hacer, por favor. No, no te va a pasar nada. Pase adelante, por favor. No. Por favor, señorita, pase adelante. No, por favor. ¿Pasa? ¡Jessica! Dios mío, hijita, ya no nos preocupes más. ¿Qué es lo que pasa? Ya cuéntanos, por favor. Ponte de pie, mi amor. Mira. Cuéntame, amor.
estoy embarazada. ¿Qué cosa? No, no puede ser posible que tú hayas cometido ese error. Dígame, es mentira lo que tú dices. ¡Jessica! Es que todo lo que te di, todo lo que hice por ti, para que nada te falte en esta casa, ¿me pagas de esa manera? No puede ser posible. ¡No puede ser posible! ¿Qué hizo eso, hija mía? ¿Quién te hizo ese daño? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Dónde voy a poner la cara ahora yo? ¿Qué va a decir la gente de mí? Los hermanos de la iglesia, los vecinos. ¿Qué va a decir? Perdóname, papá. No pensé que iba a suceder esto. ¿Por qué hiciste eso, hija? ¿Quién te hizo ese daño? Dime quién es ese maldito. Dime quién es ese maldito que te hizo todo esto. ¡Dímelo! Pero ya no llores. Soy tu madre. Te ayudaré a salir de esto. Ya no llores. ¿Qué? Señor. Amor, cálmate. Tenemos que apoyar a nuestra hija. Solo nos tienen a nosotros. Y si le damos las espaldas, puede cometer cualquier locura. Cálmate, hija. Cálmate. Soy tu madre. Sé que todo va a salir bien. Jessica, hija mía, perdón, perdóname, por favor, perdóname, por no haberte, te di todo, pero no lo suficiente, perdóname por no entender, tal vez te di tanto y no pude estar en los mejores momentos, perdóname por todo eso, por mi descuido. Perdóname, amor. Perdóname. Yo tengo la culpa por todo esto. Dios, perdónanos. Amor, amor, tú también perdón. Todo va a salir bien. Calma. Tengo calma. Sí. Todo va a pasar. ¿Nos tienes? No estás sola. No estás sola. No estás sola. No estás sola. Ay, corazón. ¿Cómo estás? Venía con la puchita. Dale. Por acá. Te visito la próxima semana. Muchas gracias, ¿eh? Tiene que ser así. Cuando se trata de hacemos. Jessica, te veo mucho mejor. Parece que has superado tu problema. Sí, ya me siento mejor. Gracias a Dios lo he podido superar y estoy bastante mejor. ¿Y Luis? ¿Qué sabes de ese chico? Nada. No sé nada de él. Ni contesta su celular. No sé dónde estará. Veo que aún lo extrañas. Sí, claro. Un día que fuimos a cobrar con mi papá, vi a Luis. ¿Sí? Sí, estaba por ahí. No sé qué estaba haciendo, pero lo vi.
jueves 12 a las 3 de la tarde en la avenida arterial. ¿Notarán los papás de Sonia? ¿Mi papá? Sonia, ¿qué tienes? Mi papá está en este lugar. ¿Sí? Jessica, mi papá está en este lugar. ¡Lo van a matar, Jessica! Madre, no me olvidaba.
Perdóname, señora. Perdóname. Perdóname. Pensé que eres mi madre. Una cosa. Dime, Lucha. Te voy a contar. Mis padres han muerto. Y yo no sé por qué Dios se lo ha llevado. Lucha, tranquilízate, estás alterando. Yo no sé por qué se lo ha llevado. Tengo un rencor en mi corazón. Madre, me tormenta. No te preocupes. ¿Sabes? Hoy voy a ir a ver a mi madre. Lo voy a ver a mi mamá. ¿De qué estás hablando? Hoy es el último día que me vas a ver aquí. No hablas así mucho. ¿Por qué dices eso? Yo sé que allá me espero. Y vas a ver que nunca, nunca más me vas a volver a ver acá. Lucho, no hables así. Tranquilízate. No te preocupes. Anda a ver si hay algún trabajo. Quiero estar solo. Ya, Lucho. Tranquilo, Lucho. Tranquilo, ya no llores, ya. Allá me espera. Allá me espera. Yo me quiero ir contigo. Quisiera que estés a mi lado, mamá. Te amo, mamita. Te amo, mamá.
sabes cuánto te extraño, mamá. Te extraño mucho, padre. Contéstese solo ahorita. ¿Aló? Tú, mijita, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Qué sucede, amor? ¿Qué pasó, mi amor? Se trata de mi papá. ¿Pero qué problema con esa hora? Dicen que es un delincuente. No puede ser delincuente, Luis. Que vaya al cementerio de Guari, papá. No. Tienes que acompañarme, tienes que acompañarme, por favor. Cálmate, hija, cálmate. Quédate, yo voy con la neta, vamos. Ay, Dios mío. Vamos. ¿Qué problema tenemos ahora? Ay, Dios mío. ¿Qué pasará? ¿Tu hermana? Llévenselo. ¡La foto de mi madre! ¡Camino! ¡Vamos! ¡La foto de mi madre! ¡Madre! ¡Vamos, cobarde! ¡Madre! Llevo el ritmo.
Ah, tú eres famoso gringo. Ya, quita las esposas. Ya la prohibición. Atrás la mano. Bien, ahora te vas a ir al pabellón B. Yo te recomiendo que ahí busques a las amistades que te pueden orientar positivamente. ¿Ya? Te vas con el técnico a tu pabellón. ¿Ya? Bien. Gracias, técnico. Tenemos un ingreso más. Para su cena. Ya técnico, ya déjalo, déjalo, ya técnico. Ya déjalo, técnico. Ya, pasa a la función. Ya, ¿no? Ya tu casa, función. Ya te quedas para siempre. Ya, pasa, pasa. Tenemos sorpresa, compañeros. ¿Sí? Ya, muchachos. Ha llegado el gringo. Acá llegó el famoso gringo, el famoso huancainito, el rampi, el negazo. ¡Viejo gringo! ¡Oy, mancho! ¡Hala! 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 En mi casaca y no sé si me pueden devolver. Te agarran del horno a ti, mano. Pasa. Oye, muchachos. Oye, han agarrado algo de estos muchachos. Ellos tenían su casaca, algo importante. Oye, si han agarrado, devuelven al hombre, fe. ¿Qué te eso, man? Oye, ¿de qué cosa me hablas tú, ah? ¿Tú estás loco? ¿No te metas conmigo? Yo chavo y mato rápido. ¿Ah? Arranca, 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 compadre. Arranca. Servicio por mí. No sé nada. ¿Estás buscando esto? Sí, se está buscando. Por favor, pues es mío, me devuelve. ¿Es tuyo? Amigo, no seas malo, me devuelve. ¿Estás seguro que es tuyo? Sí. Es el único que tengo. Mira. No lo
rompas. ¡Esa es mi madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para! De Dios. Hay alguien quien les ama, hay alguien quien les quiere. La palabra de Dios nos dice: ¿quién nos va a querer? ¡Cristo borracho! A los borrachitos nadie quiere, hermano, nadie. Dios ama a todos, Él no hace acepción de personas. Él quiere al rico, al pobre, al borracho, al anciano, al niño, a todos los ama por igual. ¿A nosotros nos quiere Dios? Sí, los quiere Dios. Les ama. Él ahorita llora por ustedes. ¿Sabes? Estoy llorando por ustedes. Yo sé que Dios algún día va a cambiar. ¿Por qué nos están fallando? Si hace 3 meses nos hemos fallado ya. ¡Por favor! ¡Ya no vamos todavía! ¡Ya no! Venga, 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 muchachos, vamos a cambiar, ¿ya? Gracias, gracias. Hala, gringo, ¿cómo es con la chancaca? ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Quieres pasar piola? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué piensas? ¿Que está gratis? ¿Estás en la calle? ¿Qué tiene? No tengo plata, pero ¿dónde voy a pagar? Oh, liso tú vienes, ¿no? ¿Liso eres, no? ¿Liso eres, no? Escucha, papito, lo que me debe me pagas. Si no, yo chapo y mato, ya sabes, ¿ah? Estás escuchando, ¿ah? Estás escuchando. Estás escuchando, ¿ah? Estás escuchando. Es así, es bien dura y todas las personas pasan por esto. ¿Sabes qué? Pero quiero decirte una gran noticia. Dios te ama. Sí, Dios te ama. ¿De qué Dios me hablas? Si eres el que me ha quitado a mis padres, se los ha llevado.
mamá. Hijo. Mamita. Mamá. Aquí estoy, hijo. Mamita. Hijito, no te preocupes. ¿Sabes, mi hijo? ¿Por qué te enojas con Dios? Yo estoy bien. También tu padre está bien. Él está conmigo. ¿Entiendes? Sí, mamita. Perdóname, mamita. Perdóname. Yo ya te perdoné, mi amor. ¿Sabes, hijo? Sí, mamá. Dios te ama muchísimo. Él va a hacer grandes cosas contigo. No reniegues con Él. Otra cosa, ¿sabes? Dios ha enviado a un varón muy especial y Él te va a hablar cosas muy bonitas. Obedece porque eso es la voz de Dios. ¿Me escuchas, hijo? Sí, mamá. Sí, mamita. Perdóname, mamá. Sí, mi amor. ¿Sabes, hijito? Muy pronto vas a salir de aquí. Vaya a ver a tu hija. Ah, ¿a mi hija? Sí, hijito. Ya, mamá. Lo que te hice se voy a hacer, mamita. Tienes que arreglar tu vida delante de Dios. Quiero verte feliz, hijo. Quiero verte feliz. Y quiero que tengas un matrimonio muy hermoso. Gracias, mamá. Pero, hijo, obedece a la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, mamita. Obedece a aquel mensajero que va a venir. ¿Sí, hijo? Gracias, mamita. Gracias, mamá. Te quiero mucho, hijito. Gracias. Mamá. Sufriendo mucho. Pero yo estoy orando a Dios por ti. Y sé que vas a salir de esto. Luis. Te lo dejo aquí. Sé que te va a ayudar mucho. Léelo, por favor. Yo sé que te va a ayudar. Thank you.
en la sociedad tal vez les ven mal, pero Dios no les ve así. Dios les ama. Dios puede perdonar todos los pecados que ustedes hayan cometido. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Sabes qué, hijo? Yo estoy orando mucho por ti. Y yo sé que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y tú vas a salir de aquí. ¿Sabes qué? Tengo que ir a mi celda y me voy a retirar. Bendiciones, hijo, ¿ya? Muchas gracias. Suelto por los delitos de homicidio en el proceso que se le siguió. Pasa, gringo. Siéntate. ¿Qué pasó con tu ropa? Ayer me han quitado. ¿Sí? Sí, doctor. Tienes que venir adecuadamente vestido por acá. ¿Sabes qué? Tengo acá una buena noticia para ti. Gringo, ha venido una orden de libertad que se te absuelve por todos los delitos cometidos de homicidio. No lo creo, pero es cierto. Anda, trae tus cosas, alístate, arréglate y ponte bien simpático para que te reciban en la puerta del penal si es que alguien se ha acordado de ti y si es que tienes familia que te esté esperando. ¿Tendrás a alguien que te espere afuera? ¿O no tienes familia? ¿Me entendiste lo que te digo? ¿No lo crees? ¿Estás sorprendido? Yo también estoy sorprendido por tu libertad. Corre y trae tus cosas. Doctor, ¿voy a ser libre? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Soy libre? Sí, corre libre. Este es un milagro. No lo creo, pero... Este es un milagro. Documento, mano. Dios se ha acordado de ti. Porque nadie sale libre por todo lo que se te acusaba. ¿Ya digo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ponte simpático. Gracias. Gringo, ¿así vas a salir? ¿Qué te dije, gringo, que vas a ir? ¿Sí te dije? ¿Así te vas? Sí, pero... Solo no importa que te lleves. Vamos, gringo. Ponte. We'll be right back.
cuídate mucho. Visita a tu hija. Muchas bendiciones. Salvatore, por acá, crúzalo, amigo, por acá, crúzalo. Jessica, mi amor. Mi amor. Hay muchas cosas que contar. ¿Qué estás haciendo acá? Jessica. Veniste a mí. Perdóname, Jessica. Y me salvaste. Yo sé que ya te sufrí. Y con tu sangre ya te sufrí mucho.
salvaste. No te vayas, Dios mío. No te vayas. Sangre. Perdón. Tú me lavaste. Sí, te fui yo. ¿Cómo dejar? Para mí fue tan. De darte en gloria. ¿Cómo dejar? No te vayas. No te vayas. ¿Cómo dejar? De darte en gloria. Reclame mucho a Dios. Si ya no soy. De mi vida eres tú. Veniste a mí, ¿sabes? Y me salvaste. Puedo cambiar las cosas. Y con tu sangre tú me lavaste. La razón de mi vida es tu.